Hola, muchas gracias por seguir con nosotros. Como la promesa es una deuda, entonces ya tenemos acá a Helen Mack para que nos platique básicamente cómo ve este panorama que cada vez va cambiando las encuestas. Las encuestas, sino los resultados. Los resultados. Es que estamos emocionados. Sí. Yo creo que el cansancio ya nos quiere decir. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar en Regla de Tres, Helen. Es un placer y un gusto tenerla por acá. Cuéntenos cómo ve este panorama. Yo creo que a diferencia de las elecciones pasadas, esta vez, en las elecciones pasadas eran las 9 de la noche y no habían resultados. Ahorita empezó a fluir la información muy rápido y eso le está dando mucha confianza a la gente. Creo que los incidentes que se han dado han sido resueltos o no han tenido la credibilidad, por ejemplo, de estos videos que empezaron a viralizarse, pero que resultaron que no son ciertos. Entonces, esto sí le está dando a la población una confianza de un proceso que está siendo transparente y que, bueno, esperemos que tenga un buen final. Y luego, las sorpresas, ¿verdad?, de estos resultados. Para mí, obviamente, en estas discusiones, yo siento que una de las cosas muy importantes fue que en la última semana la población estuvo más consciente, estuvo averiguando qué candidato era qué, cuáles eran sus planes de gobierno, cuáles eran sus equipos. Eso es importante porque ya no quisieron cometer o no quieren cometer los errores que se cometió la vez pasada, que se votó alrededor de la figura de Jimmy Morales, pero no se dieron cuenta cuál era el partido y quién era su equipo. Y nos dejó el desastre que nos dejó. Y creo que ahora los resultados que estamos viendo en pantalla, por lo menos en esta tendencia, pues creo que el voto rebelde funcionó. Ahí hay un mensaje muy claro. El hecho de que Telma Cabrera esté en un cuarto lugar y que todavía no se está computando el voto duro es un mensaje muy claro para los políticos y el status quo. Igualmente nos está sucediendo con WINAC. Yo creo que son dos sorpresas que nadie se lo imaginaba y que estamos muy contentos y que esperemos que realmente hagan una diferencia. Ojalá que también en el Congreso se logre unas bancadas fuertes, porque la idea era cómo ir depurando el Congreso. Helen, sin duda alguna es importante tenerla aquí, su opinión es importante para todos nosotros después de verla en diferentes proyectos, impulsando, es una activista reconocida dentro de nuestro país. Y me llama mucho la atención el hecho de esta participación que se da por parte de la población para emitir su voto, pero específicamente en nuestro sector, que somos nosotros las mujeres, ¿verdad? ¿Cree usted que ha habido un avance dentro de esta participación ciudadana? ¿Las mujeres, será que en algún momento estamos despertando por fin dentro de nuestro país y pudiéramos llegar a hacer un gran cambio? Yo sí creo. Yo creo que a nivel mundial la participación de las mujeres cada vez es más activa e incluso determinante, ¿verdad? Ya vimos cómo en Estados Unidos la participación de la mujer, por ejemplo, en un momento dado, bueno, con Hillary Clinton, realmente las mujeres hicieron una diferencia, ganó popularmente, aunque no por los distritos en ese sistema que tiene Estados Unidos. Y luego hemos visto también cómo la autoestima de las mujeres ha ido creciendo, de manera que también su participación política ha sido muy importante. Y tenemos figuras como, obviamente, buenas figuras y malas figuras, ¿verdad? Así como se han dicho, bueno, participación de las mujeres como una Roxana Valdetti, no gracias. Ay, no, pero la vulnerabilidad no tiene nada que no ver. Tiene nada que, por eso te digo, ¿verdad? Ajá. Entonces, y hay otras, bueno, es mi sobrina, es mi hija, Lucrecia Hernández, ¿verdad? Sí, entonces ya la tuvimos acá. Ya la tuvieron acá. Entonces, sí, el hecho de que sea mujer no hay que satanizarla. Creo que hay muchas mujeres que han hecho un mal papel, como los hombres, pero igualmente muchas mujeres hacen un buen papel, como los hombres. Entonces, toda esta idea de género y toda esta campaña de la ideología de género, que le creen que es una cosa satánica, y no es nada más de que tenemos los mismos derechos, estamos en igualdad de condiciones con características diferentes. Entonces, no hay nada satánico detrás, pero que hay una intención de manipulación para, bueno, sesgar muchas veces o manipular los votos. Vemos la participación de Helen Mack como una activista de los derechos humanos y que está ahí adelante y peleando, por utilizar el término, ¿verdad?, por los derechos de muchas de las personas que en Guatemala no tienen quien por ellos. ¿Por qué, si usted está adelante, ha creado una trayectoria, mucha gente la sigue, no asume algún cargo o puesto político?
Yo creo que nunca tuve ninguna aspiración de optar a un puesto público. Más bien lo que me he identificado es con la gente y, como digo, es estar en las trincheras. Porque también desde la sociedad civil también necesita voces fuertes, así como también se requieren de ciudadanos. Y yo sí no tengo vocación para hacer política. Si ustedes me conocen, eso de ser política no va conmigo, ¿verdad? ¿Y qué opina que ahora su apellido esté figurando a una diputación? Bueno, una golondrina no hace verano, y yo lo que espero y la expectativa, bueno, no solamente que confío en ella, en sus principios y sus valores, por supuesto, ¿verdad? Y en su capacidad y en su trayectoria, y creo que lo demostró cuando fue ministra de Salud, pero mi expectativa con toda esta bancada de jóvenes que están impulsados por Semilla y otras bancadas, realmente logren llegar a consensos y acuerdos sobre una agenda estratégica para hacer los cambios que Guatemala requiere. Por eso decía yo que este voto rebelde que nos está dando un mensaje, ¿verdad?, con el caso de Telma Cabrera y de Winac, es muy importante, y si no lo recogen los políticos y el status quo, creo que entonces la cosa sí se va a poner peor, diría yo. Bueno, y hablando de derechos, vemos también el derecho al voto. En el interior de la República hemos visto que se cancelaron algunas votaciones en algunos municipios. Tres municipios tenemos entendidos hasta el momento. ¿Qué opinión tiene al respecto sobre esta situación? Bueno, tengo entendido que lo que van a hacer es, repetir las votaciones. ¿Pero cuál es su opinión al respecto? Bueno, las amenazas, hemos visto cómo, por eso cuando yo decía en la mañana que se miraba un ambiente un poco pesado, en el sentido de que hay una gran presión social y política por todos estos tweets y retweets que hacen en WhatsApp y en los Twitters, de que quieren forzar a una población a ir por determinada corriente, y si no, yo te aíslo. Pero empezó este voto de conciencia, ¿verdad?, que era el que llamábamos, y por eso la gente empezó a investigar y a indagar para realmente pensar por Guatemala, qué es lo que nosotros queremos, y de ahí las sorpresas que estamos teniendo. Y entonces esta clase de eventos que se están dando en estos distintos municipios, que muchos son por amenazas, ¿verdad?, como por lo menos es el que tengo entendido en Zacapa, obviamente va a depender también mucho de las decisiones también firmes que vaya a tomar el Tribunal Supremo Electoral para continuar. Pero yo sí diría que esta conflictividad en municipios siempre las estábamos esperando, no es algo nuevo, y se van a dar más, por ejemplo, cuando se empiecen a conocer los resultados de reelección de alcaldes especialmente. Ok. ¿Qué mensaje le da a la población? Por ejemplo, vamos a encontrar un Congreso totalmente fraccionado. ¿Qué mensaje le da a la población de seguir así como al ojo al Cristo, como se dice, de toda la situación que va a ocurrir en esta, ya con nuevos gobernantes? Aún van a haber sorpresas, esperemos que hayan sorpresas, pero nos gustaría ese mensaje para finalizar esta entrevista. Yo creo que la fiscalización y la cuentadancia por parte de los funcionarios, eso es importante. Si hemos podido, por lo menos algún grueso de la población tomó conciencia de la importancia de indagar qué candidato era quién y cuál era su trayectoria y cuál era su equipo, con esa misma madurez política que se está adquiriendo, igualmente estén exigiéndole a los funcionarios y no dejarse llevar de verdad por esta presión de los medios sociales o de las redes que te empiezan a hacer el, ¿cómo le llaman?, el bullying, ¿verdad? Ajá. O que te empiezan a aislar. Ahí es donde nosotros como seres humanos, nuestra autoestima es la que tiene que crecer. Y empezar a decir, así pienso yo y se me respeta. Eso que, es decir, no nos pueden llevar como borreguitos otra vez. Ok, Yamilet, ¿qué bueno, tenemos? Helen, queremos comentarle que en regla de tres siempre hacemos una dinámica diferente en cada entrevista, y en esta ocasión tenemos en este regalo varios papelitos. Usted puede sacar uno y lo que toque en su papelito es lo que le va a tocar, valga la redundancia, a hacer. Usted es una mujer valiente. Es el reto. Yo sé que usted es una mujer valiente, así que veamos, saque por favor. Saque por favor un papelito. Espero estar a la altura de regla de tres, porque yo ya soy la abuelita de la población de ustedes.
¡Ay, Dios, qué miedo! ¡Qué miedo! Le ayudamos por aquí. ¡Ay, no, está muy bien! Yo creo una adivinanza, yo no tengo agilidad mental. No, pero díganos una adivinanza a nosotros. Cuéntenos una adivinanza a todos los integrantes. Ya me he practicado las adivinanzas. Ok, le vamos a dar la oportunidad. Podemos darle una segunda oportunidad. Okay, vamos. Ay, qué terrible. Veamos. Ya ves, es ver cómo se queda uno atrás en las generaciones, ¿verdad? Qué cosa. Veamos, le ayudamos. Oh, sí. Ay, perdón, mil disculpas. Ya lo abre. ¿A qué edad? ¡Ay! Todos queremos saber. A ver, por favor. ¿A qué edad dio su primer beso? ¡Qué comprometedor! Los suspiros, los corazones. ¿A qué edad le contó a Lucrecia? Porque eso es muy diferente. El primer beso jamás se olvida, así que yo sé que usted se recuerda. Ya me están sacando el color y van a decir, pero qué atrasada. No, aquí no hay ninguna crítica. Son tiempos, los tiempos cambian. A ver, todo es bienvenido. Pues fue ya cuando estuve en la universidad. ¿Y la universidad? Tenía como 21 años. Sí. Muy bien, excelente. Muy bien, está perfecto. Bien. Helen, yo no quisiera desperdiciar la oportunidad sin que usted nos dijera, ¿qué podemos hacer o por dónde empezamos los ciudadanos para nosotros ser también portadores del cambio, para ser agentes del cambio en nuestro país? Los guatemaltecos, por la historia que tenemos, ¿verdad? Voy a regresar a reiterar lo que he dicho, pero es lo que me toca cuando veo yo a los jóvenes, ¿verdad? Pero hay muchas herencias del miedo y muchos miedos no contados. Entonces, por eso los guatemaltecos a veces les da miedo decir las cosas como son. Por eso les decía yo la importancia de la autoestima y de hacer ejercicios de tolerancia y de respeto en la libertad de pensamiento. Entonces, si uno quiere hacer agente de cambio, uno no tiene por qué tener temor de pensar distinto al otro. Y si te empiezan a hacer bullying, lo que hay que hacer, claro, no es fácil, ¿verdad? Por eso te digo que es importante el carácter y la autoestima, pero te va a hacer sentir bien. Porque lo que quieren muchos de estos personajes o estructuras es forzarte a que penses de una manera determinada. Es todo este tema del autoritarismo. Entonces aquí es, somos democráticos siempre y cuando se haga lo que yo quiero. Entonces para eso es importante, ¿verdad? Y quiero agregar que también está el poder de decir no, ¿verdad? Está el poder de decirlo, así es. Sí, y no, tiene que ver. Así a veces se dice que los guatemaltecos somos de doble moral. O ahí te llamo después, o ahí te cuento después. Nunca lo vaya a llamar. Eso es una cuestión del criterio. Pero lo que sí tienen que hacer, y se lo voy a dejar de tarea, es que nos sigan en nuestras redes sociales, en Regla de 3TV, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, y transmitimos en vivo programas como este. Tenemos que llevar la información a los guatemaltecos, y por eso estamos hoy en el Parque de la Industria, transmitiendo desde muy temprano, va para largo. Muchas gracias a Regla de Tres y espero haber estado a la altura de todos los jóvenes. Muchísimas gracias y gracias a usted. Los invitamos a que compartan nuestros videos. Nosotros continuamos con más información desde el Parque de la Industria. Así es. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao.